es una iniciativa que enviamos, pasó de la Cámara de Diputados al Senado y está en espera en el Senado. Yo considero que la van a aprobar, tan luego reanuden de sesiones. Presidente, pero ¿le preocupa la población carcelaria, la población en situación de cárcel ante esta pandemia? Digo, en la Ciudad de México la jefa de gobierno ha hablado de que ya se podría iniciar la liberación de personas de mayores de 60 años, de mujeres embarazadas. ¿Qué pasa a nivel federal, presidente? Estamos, no viene mal el que tratemos el tema porque seguramente los senadores lo están escuchando, el senador Ricardo Monreal, para que se atienda esto con urgencia, que se apruebe esta ley de amnistía, porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, y que pueden salir porque no cometieron delitos graves. Eso es lo que plantea la iniciativa. Entonces, ya por la edad que puedan salir, ojalá y se apruebe para que se publique pronto y ya podamos iniciar. Lo podemos hacer en breve si el Senado nos aprueba la reforma.